material de vicio. No te cojan los guardias, que te dejes preso. Explosion. Face to face, vamos, face to face. Suba los puños. Face to face. Suba los puños, suba los puños. Miren al frente ahora. I'll be back with Paiwama. I'm in shape. I was in training camp and everything like that with Chad Dawson that's coming up fighting Bernard Harkin, who's in a Pocono training real hard. I'm just ready to fight, you know, just ready to put my name back up to the top. You got two former world champions. You had a WBO former world champion. I was the IBO world champion. You know, I'm ready to bring my level back up. It will take whatever it takes to get my name back up there to fight the best, like Wama. So we'll put everything on the line to do my best to win and do everything else I gotta do because I'm in shape. Thank you very much. Yo tengo mi equipo de trabajo, Orlando Piñero, Alex Caraballo, Víctor Martínez, Guillermo Campos, Héctor Flores. Yo no necesito mandar en mi esquina porque íbamos a tener una derrota. Oye, de 31 turnos al bate hemos tenido 30 buenos turnos. De esos 30 han sido 27 jonrones, 3 hits y por una poncha. Yo también me quedo de trabajo porque... ¿Me entiendes? Tengo unas grandes personas a mi alrededor que me han dado muy buenos consejos, muy buenos consejos, como por ejemplo Domi Delgado, que tengo el teléfono cerrado en la mano, que me envió un mensaje ahorita que dice: si alguien ha sido demasiado fuerte para derrumbarte, demuéstrale que eres suficientemente fuerte para levantarte porque Dios está contigo. Y yo lo sé. Este mismo día bien fuerte, bien difícil, donde mucha gente me ha dado la espalda, muchas se han quedado al lado, pero yo estoy seguro que el 90% está conmigo. Y yo le voy a mostrar a todo el mundo que llegué para quedarme al equipo de Mike Oliver. Le quiero explicar algo. Yo tal vez habré estado un poquito gordito, habré estado lo que sea, pero ahora estamos en chain. Estamos bien. Y te digo algo, el sábado me atendo a ser yo. Él podrá bocearse, podrá moverse, habrá preparado para dos asaltos y yo también me he preparado dos asaltos. No se crean porque me cansé un poquito con salir y con matarlo, no es que yo no hago dos asaltos. Si no, pregúntenme a Peñalosa que vino aquí con Freddy Roche de que me iba a matar y cogió golpes que me iba dando. Así que espero que estés bien preparado, espero que te muevas muy bien. Y si es verdad, se va a ver una sorpresa, porque Mike va a saber cómo entra el ring, pero no va a saber cómo salió. Así que Dios los bendiga y que Dios necesito una gran cartelera.